Que ayer tuvisteis el vídeo de Nochebuena y hoy es el de Navidad. Para este vídeo he contado con la colaboración de otros cuatro youtubers, que bueno, ahora ya abajo en la descripción dejaré sus canales, también pondré etiquetas y nombres y todo eso cuando estén hablando, ¿no? Y bueno, más que nada vamos a pasar a los vídeos, que son varios mensajes que tenemos que hemos recopilado, ¿no? Para mandar esos mensajes y ya está, y no me lío tanto. Este año quiero mandar un mensaje a toda la gente que vais a pasar estas fechas tan señaladas lejos de vuestros familiares y seres queridos. ¿Qué deciros? Para mí es el quinto año, ya estoy un poquito acostumbrada. También es verdad que he empezado a crear mi propia familia, entonces ya empiezo a notar un poquito menos la distancia. También os recomiendo que intentéis mirar esto como una fecha más en el calendario, como un día más del año. Y pensar que en algún momento volveréis a vuestro país, volveréis a estar con vuestra familia, vuestros seres queridos durante el año. ¿Y por qué no aprovechar y celebrar estos días tan importantes en esos momentos cuando volvéis? Eso es lo que yo siempre hago. Da igual qué mes del año sea, da igual que haga calor, que haga frío. Yo lo que intento es volver a reunirme con todos esos familiares con los que debía de pasar la Nochebuena y la Nochevieja. Y pasar con ellos una muy buena cena o una muy buena comida en otro día, porque para mí lo más importante es estar en familia. Y la familia son mi familia 365 días al año, así que porque alguien haya puesto esta fecha en un calendario no me va a quitar un día más con mi familia, entonces lo aprovecho en otro momento. Así que esa es un poco mi mentalidad y mi mensaje de positividad, y os deseo todo lo mejor en este nuevo año que está por comenzar. Navidad, mes de alegría, compartir y regalos. Y sabes que lo mejor de tantos fuegos artificiales por la noche, la verdad es lo mejor que hay de este mes. Pero pensándolo bien, todo lo compartir que hay en este mes con la familia, con los amigos, con los compañeros, tantos amigos, tantas cosas, tantas personas que nos rodean, la verdad, este mes es mágico, es súper mágico. Disfrutemos estos días al máximo, aun cuando la familia no está totalmente reunida. Llenen esa noche nueva de alegría, ya que de alguna manera ellos están allí en la mesa con nosotros. Disfrutemos la Navidad como si fuera el último que fuéramos a disfrutar en esta Navidad y esperemos con ansia la llegada del Niño Dios. Quiero que para ti este próximo año sea lleno de alegría, prosperidad y mucha felicidad y que puedas alcanzar todo aquello que en este año no lograste alcanzar. De mi parte y de todo lo que quisimos llevar este mensaje para ustedes, les deseamos. Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Dulce Sandoval del canal Gordibella, soy de Guatemala. Mi canal trata de lo que se me ocurre a mí para entretenerlos y por supuesto para divertirme haciéndoles contenido. Sin embargo, si ustedes quieren definirlo de alguna manera, se podría decir que mi canal es de autoestima, salud y viajes. Estoy muy feliz de poderlos saludar en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo, en que se vive una atmósfera de amor, de paz y de unidad. Quiero decirles de todo corazón que deseo que estas fiestas sean algo muy especial para ustedes. Debemos agradecer a Dios y al universo que nos ha regalado un año más de vida, y que podemos terminar este año con satisfacción solamente por el hecho de estar vivos y de tener la oportunidad de seguir luchando por lo que queremos, nuestras metas, nuestros sueños, nuestros anhelos y deseos más profundos. Deseo que puedan tener unas felices fiestas al lado de sus amigos y seres queridos, ya que son ellos los que llenan nuestro corazón. Hay personas que pasan la Navidad lejos de sus familiares, sin embargo, siempre hay personas con quien podemos pasar estas fiestas, siempre hay alguien que necesita compañía. En mi caso, que solamente somos mi mamá y yo, siempre nos han invitado a pasar la Navidad con amigos o familiares. Pero esta Navidad decidimos que vamos a pasarla juntas porque somos muy unidas y disfrutamos mucho estar juntas. Con esto lo que quiero decirles es que si ustedes solamente tienen una persona con quien pasar la Navidad, de todas maneras es hermoso.
porque hay amor. No se necesita de una gran familia o de muchas personas en la cena de Navidad para pasarla con paz, con alegría y con felicidad. Y es genial recibir el año nuevo con alguien que amamos. Así que con este mensaje me despido y les envío las mejores vibras en estas fiestas. Bueno, a todos los que me estáis viendo, seréis, puede que algunos seáis suscriptores míos, otros seáis suscriptores de los demás compañeros. Y bueno, no sabéis quién soy, o si sabéis quién soy, pues ya está. Mi mensaje de Navidad va a estar enfocado en el tema de la motivación. ¿Qué quiero decir yo con esto? Yo, personalmente, este año he pasado por muchas cosas, es decir, muchos obstáculos. Y la verdad es que lo que yo quiero decir es que no os deprimáis, no os desaniméis, luchad por lo que queréis. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pues que en estas fechas de Navidad lo principal es juntarse con la gente cercana, familiares, amigos, toda la gente que nos quiere y pasarlo muy bien, porque estas fechas son muy señaladas. Y aparte de eso, también hay que tener en cuenta que hay gente que ya no está, es decir, que no está físicamente porque está muy lejos, vive en otro país o vive en otra ciudad y no puede celebrar estas fechas con nosotros, o porque ya no esté en ningún lado, me refiero que haya fallecido y esté en el cielo. Y bueno, pues tenéis que pensar que están ahí, siempre estén ahí, siempre están ahí, estén en un país, estén en otro país o por desgracia se hayan ido. Y que no os desaniméis, porque está claro que hay que pasar malos momentos en la vida, porque si no, ¿qué sería de la vida si no sufriéramos? Está claro, a nadie le gusta sufrir, pero es parte de nuestra existencia. Bueno, me refiero que ya está terminando el año y tenéis que pensar en qué cosas queréis hacer, en qué cosas vais a planear. Porque ahora, ya que empezamos otro año, tenéis que tener como propuestas para empezar qué quiero hacer y luchar por vuestros sueños. Luchad por vuestros sueños y luchad por lo que queréis. Que no os raje lo que diga la gente. Me refiero con coraje, que no os desanime lo que diga la gente. Que vosotros, si queréis ser, por ejemplo, actores, policías, médicos, lo que sea, luchad por ello. Aunque nadie confíe en vosotros, aunque nadie tenga fe en vosotros, tened vosotros mismos. Porque eso es lo principal. Que intenten apoyarte, que no intenten apoyarte, da igual. Está claro que motiva mucho más que te apoyen. Pero si no, haceros caso, hacedme caso. Luchad por ello. Que seguramente en el momento que lo consigáis, lo acordaréis y diréis: a mí nadie me apoyaba, a mí nadie me ayudaba. Pero he conseguido llegar a cumplir mi sueño. Y os enorgulleceréis en el futuro. Así que bueno, no sé. Como he dicho, felicitaciones para todas las personas que nos estén viendo. Espero que paséis una muy buena fiesta con la gente que queréis, vuestros amigos, vuestras parejas, vuestros familiares, todos los que queréis, los compañeros, toda la gente cercana que os quiere y os apoya. Y que eso, que estamos terminando el año, estamos intentando, algunos cumplen sus sueños, otros no han podido cumplir sus sueños por alguna circunstancia, y por lo que debéis hacer es tenerlo en cuenta todo, y el año que viene, nada más empezar a pensar qué quería hacer y luchar por ello, intentar conseguirlo, y como digo, al final estaré orgulloso. 1, 2, 3, acción. Bueno, pues nada, yo estoy grabando este vídeo junto con varios youtubers con los que colaboro. Sobre todo quería mandar un mensaje de Feliz Navidad, ¿no? De aprovechar para pasar estos tiempos con la familia, que yo para mandar discursos y mensajes me cuesta bastante expresarme, así que yo solo os voy a desear una Feliz Navidad, que os regalen muchas cosas y ya está, ¿no? Eso, que aprovechéis para estar con la familia. No dejes que la derrota te entre en la cabeza ni la victoria en el corazón. Creo que era al revés, ¿o no? No, creo que lo he dicho bien, pero lo he dicho al revés: de primero la victoria en el corazón ni la derrota en la cabeza. Y ya hemos llegado a los 50 minutos de segundos. Bueno, adiós. Este es el final del vídeo y solo me queda desearos unas felices fiestas. ¡Felices fiestas! ¡Ho, ho, ho, ho!